Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 20 que hemos titulado Chris Paul desencadenado. Y ya programa número 14, los playoffs. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Bien. Hola. Aún no estoy lesionado, voy bien. Ha habido noticias de Dani. Por ahora no ha llegado por aquí. Muy bien. Bueno, pues sí, ¿qué os parece? Empezamos con los nuevos seguidores. Efren. Bueno, como siempre, damos bienvenida a los nuevos seguidores y lo agradecemos. En este caso, de lunes a hoy, tenemos a Eduardo E. y Aguirre y a Julián Guede. Pues gracias, a ver si seguimos creciendo. Y bueno, que no nos sale aquí en pantalla, que no, se acaba de suscribir por segundo mes consecutivo Guaiteísmo. Sí. Pues muchas gracias. Estamos más cerca del objetivo. Entonces, tacita a tacita, ¿verdad, chicos? Sí, poco a poco, sí. Poco a poco. Pasito a pasito, como Luis Fons. Bueno, Aníbal, cuéntanos lo del Prime este. Lo del Prime es que ya sabéis que podéis contratar Amazon Prime, que son 3 euros al mes, 18 al año, si no me equivoco, ¿no? 36. Eso, 36 al 36. año. Esa es matemática. El No, calor. es que, el calor, el calor. es que yo aún estoy con el antiguo precio. Yo lo contraté con 18 y no me han avisado de que han cambiado el precio. Bueno, por 36 euros al año, 3 euros al mes, podéis tener los pedidos gratuitos. Tenéis el Amazon Prime, el Prime Video, perdón, que es para ver películas y series. Y luego podéis suscribiros a un canal de Twitch totalmente gratis, que como siempre os recomendamos que sea este, que encima tenéis toda la actualidad de la NBA contada por los mejores. ¿Qué canal es Por... ese? A que te silencio. Échalo, échalo. Le echamos directamente, ¿no? Del canal de los altos, guapos y buenos, ¿no? Bueno, el del canal. Empezamos con la noticia, Carlos. Venga, vamos allí. Bueno, empezamos con Kevon Looney, que ejecuta la player option de 5,1 millones con Warriors. No se podía saber. No se podía saber. Bueno, no sé qué opináis. Hombre, yo cuando la puse ahí y leí la noticia y tal, dije yo, es que Looney es poquito más de un máximo, ¿no? Hace 5 millones para Looney, pues bueno. Ya mucho. Aunque hace bien su trabajo, ¿eh? O sea, bueno. Tuvo temporadas que esperaba, o sea, que rindió a buen nivel, y ahora ya. Este año está peor, pero bueno, yo creo que hace su trabajito ahí de no molestar mucho, defender y tal. Bueno, Tuvo un año que lo hizo muy bien, no sé si la 17, 18, yo creo. Que lo hizo el muy, muy anillo, ¿no? bien. El último anillo de Warriors, si no me Sí. equivoco. Y yo creo que esa lo hizo bastante bien. Y de hecho, en la del 19 se lesiona y yo creo que era importante. Sustituye, no sé si os acordáis del pivot que tuvieron, que prometía mucho y luego no fue nada, Ezeli. Sí. ¿Sabes? ¿Qué fue de Ezeli? También fue del estilo, pero Y de no sé. Madurito resultón que fue, macho. ¿Qué fue? De Pensaba yo que iba a Festus, estar en el dile preolímpico. Con Brasil. Bueno, pues eso, que Looney yo le veo, bueno, pues un jugador de rol, de segunda unidad, le veo apañado. sí, 5 millones, para un lo que poquito excesivo, hace. sí. Bueno, seguimos con un pivot al que le tengo especial cariño, y no te sale la ironía, que pilota muy bien, Zach Collins, que se ha fracturado otra vez el pie izquierdo. A saber, cacho en vacaciones.
Irse con su amigo Leonard, ¿no? Sí, es por eso, que son los dos del club. Bueno, ya tenemos aquí una que está esperando el Kahoot, Efren. Ya pues puede ser el Kahoot, Efren, ya puede ser bueno. Hoy he de decir que, visto que el otro día ganó mi pareja al azar, lo he puesto más fácil, ¿eh? Si al azar. Ganó mi pareja al azar. Ha tenido que remarcar que fue al azar. Dije que ganaste último. No lo hemos creído, Efren. Hoy os lo he puesto fácil. Vale, si veis las retransmisiones, lo tenéis fácil. Las retransmisiones de Movistar. Las de Movistar. No veo ninguna. O cualquiera. Son de jugadores de que han disputado estas finales. Los 12, creo. Vale, bueno. Sí, los 12. Vale. He cogido 3 de cada equipo, los 3 que he considerado importantes en estas finales. Y tengo ahí algún alumno esperando. Mira, y Booper diciendo, no sabes qué hacer para ganar. Bueno, sigamos con uno que estaba también perdido, como Nené, y que ahora lleva un peinado parecido, se ha dejado así todo lo afro. Fitzdale, nuevo entrenador asistente de Lakers. Yo todavía vi una foto cuando lo dijeron, con un pelico así a lo afro, una camisa resultona con una corbatita. Digo, mira. Bueno, pero con esto nos queda claro una cosa, ¿no? Y es que Marc Gasol tiene los días contados en Lakers. Bueno, sí. Puede ser, sí. Eran amigos. Íntimos. Estaban en la lista de amigos. Están Portis y Mirotic. Están Gasol y Fitzdale. Gente amiga. Bueno, ahora vemos otro que también pilota muy bien arriba. Y que es el Schröder, que ha filtrado, que quiere un contrato de entre 100 y 120 millones de dólares. Nada. Por 10 años, ¿no? No, creo que lo pedía por 4, ¿eh? Por 4, madre sí. Mía. Un calentón ha tenido, yo creo, el chico. Sí, que salió creo que fue el entrenador asistente de Alemania, o el principal, diciendo, Schröder quiere este año 120 millones por 4 años. Y dices, bueno, si por querer... Por querer yo quiero dinero en mi cuenta sin trabajar, pero... Bueno, Schröder también. Tenéis sueños iguales. Pues rechazó una de Lakers, ¿no? Por 84. 28, por creo que eran 28 millones por 3 años, creo. O sea que sí, anda por ahí la cola. Serían, sí, 80 y tantos 70, eran, no me acuerdo. Exactamente. Le faltó a Lakers ofrecerle un año. Un poquito más de un año. Sí, sí, es que esto es... Bueno, ya veremos qué se nos da. A ver qué oferta consigue o si se queda en Lakers, no sé. Tampoco ha hecho una temporada... No ha hecho una buena temporada y se le han visto mucho las costuras, pero... creo yo. No creo que nadie le vaya a ofrecer 120 millones. No. 120 no, pero mejor saca 80 en 4, ¿eh? Bueno, pero claro, es la mitad. Es casi la mitad. Hablamos de que son, entonces son 20 millones. Las matemáticas están fallando. Pues no, yo creo que 80 tampoco lo saca, ¿eh? Pero si no quería. Si va a hacer para final una 80, que hubiese cogido la de Lakers. ¿Cuánto lo ofrecía? Creo que lo ofrecía entre 24 y 28 millones. Sí, era algo así. Creo que era un ascendente. 24, 26, 28, si no me equivoco. Joder, que no está nada mal. Para ser Schröder y estar en Lakers. Y sí, pero él apostó. Él había hecho una muy buena temporada el año pasado y dijo, pues... Aparte, este año le daban un encima el rol de titular en un equipo que podía optar al anillo y pensaba que él podía destacar. Y bueno, pues no la salió el año bien. Estaba en se le complicó. 16, 17, ¿no? Me suena. Sí, no llegaba a 20. A ver, vamos a ver su número esta temporada. Pues ha bajado de 18,9 a 15,4. Claro. Ha empeorado porcentaje de tiros. Nada. Yo creo que sí, 15 sí. Lo sacará, ¿eh? 27 hombre, 60, años. Sí, 60 millones por 4 años, sí. Un 4 por 60, por 15, sí. Es posible.
Sí, es que claro, es su peor temporada de las últimas cinco prácticamente, ¿eh? Sí, pero bueno, es un jugador a lo mejor de 15 millones y yo tampoco le veo para un contender, porque al final en defensa... No, yo lo veo con un equipo como cuando estaba en Atlanta, de lucirse él, ¿eh? Claro, porque es que al final en defensa es un agujerín. Sí, y cuando se le gira, se le gira. Y además que ahora van a salir varios buenos, ¿eh? Porque ahora va a salir Reggie Jackson, que imagino que pegará un señor atraco después del playoff que ha hecho. Es que lleva 2 años ahí con el mínimo. Por eso, yo creo que ahora va a pegar ahí una buena estacada. Pero bueno, seguimos si queréis. Venga, con otro base, un base histórico. Penny Hardaway, que no será entrenador de Orlando por el momento. No, o sea, yo he leído en sitios que no ha querido, o sea, que Orlando no lo ha visto aún preparado. Por otros lados he visto que Penny tampoco lo ha visto muy claro. Pero bueno, que no, se es queda no es un banquillo muy apetecible ahora mismo, ¿no? Bueno. A ver, es un banquillo para empezar, a ver. Sí, pero bueno, son jovencitos y tal. Es un banquillo fácil de dominar, pero yo lo vería más a lo mejor un mentor estilo universitario, que no sé, más un mentor con experiencia, ¿no? Ahora están high school, es que ahora están colegio, claro, tampoco... Aún le falta un poquitín. Bueno, y seguimos con entrenadores y ya empieza bien la etapa de Billups, que porque el otro día la rueda de prensa de presentación Portland censuró todas las preguntas sobre el pasado de Billups con la violación. Hasta 3 preguntas censuró y dijo no se habla más. Y también sobre el enfado de Lillard en el proceso de selección de entrenador. O sea, empieza bien. Lillard out. Bueno, Lillard ayer salía, no sé si era no me acuerdo si era en The Athletic, ayer noche vi de que al final parecía que no se quería mover. Es que a mí me cuesta que se quiera mover, ¿eh? Imagino que no le va a llegar ninguna oferta muy apetecible a nivel de contenders. Porque, a ver, tema pasta, es lo que hay. Igual ha dicho, pues mira, me quedo aquí y al menos lo cobro bien. Pues yo, fíjate, creo que Morey, si se pone a tiro, sí que lo hace, ¿eh? Con Simon. Sí. Uh-huh. Puede ser el único, pero bueno, es que hay que ver. Hay que ver si luego Borland quiere vender, que eso es otra. Porque Borland igual claro. Dice que te la harí. Yo creo que Portland no le sé qué deshacer de él. No creo que esté por la franquicia. Por eso. En todo caso, que echará al otro amigo. ¿Quién? ¿A Billups? porque ya... O sea, que dentro de un entrenador y que tu jugador franquicia diga que no esté muy contento con cómo te han elegido y que no esté contento contigo indirectamente, no es empezar muy bien. 5 añitos de contrato me parece que lo han hecho, ¿eh? Yo no creo que acabe el año, ¿eh? Sinceramente. Más que nada porque la presión será fuerte. Bueno, pero si luego ya sabemos que esto si luego empieza el año bien y tal, puede cambiar, ¿eh? Y yo creo que Portland era el típico equipo que ya necesita cambiar de proyecto. Sí, era un proyecto ya agotado y tienen que cambiar el libreto. Bueno, ya dijo Nurkic que si se iba a Lillard, él se iba con él, ¿eh? Sí. Y, cierto, y Powell cierto. También dejó caer también que si se iba Lila, él también se largaba. Sí, pero aquí pueden decir lo que quieran, pero esto no es yo me voy. Bueno, pero Powell es... Hay varios agentes libres, ¿no? Powell es agente libre y, si no me equivoco, Nurkic es agente libre. No sé si es opción de jugador o opción de equipo, ahora tengo mis dudas, pero sé que es agente libre restringido. Uh-huh. Por eso, o sea, que puede empezar bien el proyecto. Sí, a ver, es un panorama complicado. Y Norman Powell se saldrá, ¿no?, del contrato. Sí, es agente libre, así que en principio, a no ser que le hagan un player option tiene, me parece, quiero recordar. Powell tiene opción de jugador, sí. Sí, por eso, ¿ves? Sabía que eran... Por 11 o 12 millones, ¿no? 11. ¿Ves? Ese es un jugador que puede sacar mínimo 15, vamos, minimísimo. Sí. Con lo cual, pues igual, pues firmar por 4 años y 60, 70, 80 millones. Sí, si pilla alguno desesperado. Tienen bastantes decisiones que tomar, porque tienen supongo que intentarán renovar a Anthony, supongo. No sé qué van a hacer con Canter. Claro, es que acaban Collins, Canter, Anthony y Harry Giles, que es el.
Sí, no, acaban muchos y tienen espacio para nada. O sea, tienen que renovar a los que tienen. Mira, lo que nos dice Rubén Sanz es que Basley hará la liga de verano con Portland. Noticia de ahora. Me refiero a Michael. Michael Beasley. ¿Dónde estaba este hombre ahora? Estaría retirado. No, en China, ¿no? China. Igual está en China, países, puede, ¿no? Ser, es verdad. Puede ser que lo último que se dé él era China, pero no sé. Hombre, a mí como power forward ahí 3-4 para jugar sus 10-12 minutitos, no lo veo mal. Pasa que a ver si quiere venir en ese plan. Este jugador tenía talento, pero luego... La cabeza no acompañaba, ¿verdad? No pilotaba tampoco. Nada. Tenía una pedra buena. Este fue un número altísimo del draft, ¿no? ¿Un número uno? No. ¿Un número dos? Dos. Por eso digo, yo me acuerdo que era un 1 o un 2, sí, era de los... No, lleva 2 años sin jugar, ¿eh? Ah, hostia. Lleva 2 años sin jugar, desde 2019. Madre mía. Uf. De hecho, el año pasado lo fichó los Nets para la burbuja. Y pero no dio, positivo en COVID y no pudo ir. Hostia. Mira, pero lleva sin jugar desde 2019, ¿eh? Dice Booper Booper, el Milicis negro. Este jugador tenía calidad, pero a veces si te falla la cabeza. Sí, cuando no pilotas, no pilotas. Bueno, o sea que entonces Portland. Está en nuestro club, ¿no? En nuestra mesa allí. Cada vez, al principio era un cuadrado, pero cada vez se va extendiendo la mesa. Sí, bueno. Vamos a hacer un repaso rápido de Portland. Bueno, decimos que Belila se quedará. Yo creo McCullum, que sí. Yo creo que no. Si se queda Lillard, McCollum sale. Yo creo. No sé, me sorprendería mucho lo contrario. Muchos gestitos en los playoffs, sí. La verdad es que eso no tiene muy buena pinta. Nurkic tiene opción de Portland, con lo cual si ahí se queda. Covington le queda un año. Norman Powell con 11,6 se saldrá y firmará una extensión. Mínimo que de entre 15 y 20 estará, yo creo. Sí. Derrick Jones tiene opción de jugador y con 9,7 seguro que la coge. Zach Collins, oferta cualificada y nueva lesión. Uf, pues lo mismo se le retiran la oferta. Pues seguro, con 7,3. Por el límite, ahora se irá con Leon a jugar a la play en chutar negros. Canter, a lo mejor le renovan por mínimo, Carmelo lo mismo. Y poco más tienen, ¿no? Sí, bueno, ya lo que queda por ahí son tercera unidad. Bueno, creo que ya lo hemos hablado, pero Rubén Sanz dice un CJ McCollum y algo más por Simmons. ¿Cómo se ven desde el lado Sixers? Bien, ¿no, Ángel? Bueno, yo lo de McCollum ya sabéis lo que opino, que es tener un colmo que ya tienes con Curry. Sí, es verdad. Entonces, sí que a lo mejor si le metes a Rocco, a Covington en la operación y mandas para Portland a George Hill para compensar un poco, liberar tu puesto de base que le tienes sobrecargado y traerte un defensor, pues bueno... Pero así a pelo, es que McCollum es un poco mejor que Curry, ¿no? Así, sí. Y Curry es el mejor del equipo en playoff, además. Sí, sí. Con lo cual es tener un cromo repetido. Y con no un ascendente hasta 2024 de 35 millones, casi 36. Claro. Sí, sí, que ya sí. Tienes ahí a Harris también, otro contrato de aquellos majos. Claro, y al final tienes a Curry que te cobra 7 millones. Otro contrato, el Tom Brand es ese aún, ¿no? Claro. Elton Brand, menudo Illuminati, macho. Pero sigue por ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando se quedó, no le echaron. Algo me sorprendió mucho, porque madre mía, lo que el tío las clavó todas. Y se quedó Mori libre y le pusieron por encima a Mori. Debe ser amiguete de los dueños y ahí sigue, si no, vamos. Es otro y está ya, pues eso, en otro equipo. No te voy a decir el paro, pero en otro equipo. Porque en sí, aquí no está. Con toda la que dio.
Bueno, seguimos. Seguimos con Sam Presti, que valora positivamente el traspaso de Kemba. ¿Leísteis la noticia que decía que, bueno, Al Horford ya ha hecho su misión aquí, ¿vale? Su misión que ha sido pegarse en media temporada de vacaciones. Además está muy ilusionado con volver a Boston, tal, y nosotros el pick 16 está muy bien, y Kemba nos va a ayudar mucho. Y a mí me extrañó porque, digo, si tienen el puesto de base sobrepoblado, ¿no? Ellos han apostado por el de Canadá. Sí. Y luego dijeron a Maledón. Sí, tienen a Theo Maledón. Por fuera tienen a Dor también. Es que sí, la verdad es que por fuera es donde. Sí, pero para el puesto base-base tiene esos dos. En teoría eran dos jugadores con los que han apostado. Entonces meter a Kemba, bueno, no sé. Yo creo que lo ha hecho por dos motivos. Uno, un pick más, que parece que le gustan. Y para moverlo directamente. Y dos, necesitan millones para pagar el mínimo. Acordaros lo que tuvo que hacer el año pasado en la primera temporada a Deck y pagarle casi todo el contrato el primer año. Para llegar y no pagar multa. Con lo cual, es que el Horford Kemba, pues le supone pagar 10 millones más, pues bueno. Sí, es que y algún este año poquísimo comprometido. Nada, tiene que conseguir algún contrato tóxico más. Entonces, si pensáis en un jugador tóxico, se lo va, de 30 millones que no lo quiera así nadie. Un pues mira, mandará a Tobias. Es que tienen 50, no sé si tenían 57 millones con Horford solo, ¿eh? Sí, a ver. No tienen nada. Es que, y bueno, el equipo es que es un cuadro, ¿eh? Si no fuera porque salió de allí Westbrook, digo, seguro que se le llevaban otra vez. Sí. Mira aquí, a ver. Lo que pasa es que como le despidieron con honores. Un contrato a 5, 6, 7, 8 jugadores, 9 que no estaban en el equipo aún, ¿eh? Si no. Bueno, es que garantizados este año solo tienen 26 millones, ¿eh? Ahora se sumará Kemba, pero claro, o sea, ahora mismo garantizado solo tienes el de Shai, que son 5.500, Gaby Deck, que son 3.600, Poku, 3 millones, y luego ya Darius Bazley, 2.5, Ty Jerome. No sé si salió en el. No, el que salió fue Moses. Sí, fue Moses. Sí. Bueno, es un desastre, pero el equipo, cuidado, ¿eh? El equipo es de no ver ningún partido, evitarlo todo lo posible, ¿eh? Es que es eso, es que si ves los nombres. Terrible. Muscala, Maledón, Kenrick Williams. Cuidado con Muscala. Mike, no te metas con Mike. El resto métete con todo. Mijail. Guardamos buen recuerdo de Mike. Mijail Yuk, el único Dort que cobra. Y... Pero Muscala es agente libre. No va a estar ya el año que viene. No, no es por eso. Eso es, que, te digo. Sí, eso. Muscala que se vaya de ese sitio. Sí, es que lo único que igual le ponen un. Bueno, claro, pero es que ya sería para el 2022, que imagino que renovarán a Shai y a Dort, porque 1.800.000 Dort. Pero a ver, vas a tener a Shai, que ya va a cumplir, no sé si 22, 23 años, y vas a tener un equipo que va a perder rachas de 20 partidos. Es que el año pasado era un cuadro, era un equipo lamentable. No es. Lo de Jack seguir, porque supongo que ahora van a mover a Kemba para conseguir más picks, empieza a ser cansado ya. Presti, hay que ganar partidos, no hay que ganar picks. No, pero si quiere pasta, tenemos a Bol Bol. Voy a coger un nuevo enemigo. A ver, yo creo que van a intentar ganar partidos, pero el problema es que no tienen ahora mismo, son todos muy jovencitos y nada, pues, pero no estaban haciendo una mala temporada, hasta estaban peleando bien, bueno, intentando hacer tal, y al final, de hecho, perdieron, no sé si 25 de 27 de los últimos, y al final se quedaron con el pick 7. Es que tú fíjate, el quinteto que tienen inicial no era malo, porque estaba con Horford, estaba George Hill, estaba Shai, estaba Bazley y Dor. Y Dor, sí. Era un equipo para ganar bastantes partidos. Empezaron rindiendo bastante bien. Claro, lo que pasa es que como que ya han quedado abajo, pues ya Horford dejaron su cuba. Fuera, Shai, pues venga, lesión y ya nada, hasta el año que viene. Pero es que en los últimos partidos, cuidado. Bol, bol. Si quieren un jugador joven y con futuro, bol, bol. Hay que hacer una campaña pro Bol, bol a Oklahoma.
Pues yo he visto mucho aficionado de Denver alabando a... No, sí. El problema en Denver tenemos dos problemas. Los campozosexuales y los fútbolsexuales. O sea, y es una guerra entre los dos. O sea, es una auténtica guerra. No puede ser las dos cosas, ¿no? No, no, y yo que soy del medio, que digo, es que no me gusta, no soy fan ni de uno ni de otro, ¿vale? Pues claro, pues tal y cuando escuchas, no, es que yo quise ir una mierda sin Campazo, ya mal, no sé qué, y dices, mira, dice, ya está, cierro el ordenador, voy a dormir, por eso. O sea, es divertido. Os invito el próximo año a pasaros un día por las redes sociales de Denver y os lo pasaréis teta. Yo sigo aficionado de todos los dos equipos, el típico Nuggets Argentina. Y me lo veo ahí. Campazo debería ser titular por delante de Jamal Murray. Yo cerrar sí. Twitter, ya he visto mucho por hoy, a dormir. Mi padre me ve y me dice, ¿te acabas de despertar? No, no, es que ya he visto demasiado por hoy. Vale, te recomiendo una página que se llama Clownpazo Polis, que es un tío que se dedica a buscar en Instagram todos los tweets que ponen así, como cuando decían es mejor defensor de lo que ha sido Draymond Green, cuando le metieron el primer quinteto y en el segundo, que no estaban, y cómo que no está, y dices, a ver, es mejor que Anthony Edwards y que Haliburton, decías, a ver, por favor, vamos a ser serios, pero bueno, no vamos a meternos tal, porque si no, entonces sí que se nos llena aquí el chat de insultos y de todo. Mira, Raptors Dan tiene un mensaje para ti. Saludos por aquí. Carlos, Montreal en 6. Ahí. Y bueno, feliz día de Canadá. Feliz día de Canadá, Dan. Disfrútalo. Hoy estará contento con lo que tengo detrás de Raptors. Bueno, pues si queréis, seguimos. Seguimos, sí. Con Mavericks y Heat interesados en Kawhi Leonard, que ayer estuvo a pie de pista, por cierto. Increíble, ¿eh? ¿Sí? Talismán, ¿eh? Sí, sí. Eso sí, se le veía motivado, ¿eh? O sea, te da energía, te da... No. Dale, bueno. Venirte arriba, como Aníbal y yo con Carlos. ¡Dale, dale! ¡Vamos, Carlos, vamos! Montreal ha llegado a las finales, te lo dijimos, Carlos. Pues ahí estaba Kawhi, tal cual. Se lo pasó en piruleta. Que bueno, hablando del partido, acabo de ver que Beverly ha pedido perdón en redes sociales a Chris Paul, que dice que se le fue la olla. Hombre, es el presi. Hombre, es el presi. No me lo creo que se le haya ido la olla. Es el presi. Hay que tener luego veremos. No. ¿Cómo lo veis esto de Mavericks y Miami interesados en Kawhi? Bueno, yo pienso lo del otro día. Que se va a quedar en Clipper o como mucho en Los Ángeles. Pero no, sí, pero vamos, bueno, a estar de rumores hasta que no se cierre la extensión que te... Y este va a esperar, ¿eh? Este es un egocéntrico, sí, puro, ¿eh? Sí, último día. Este le gusta ser la estrella. Lo que pasa es que la tendrá la opción no sé qué día le caducará, con lo cual tendrá que salirse antes o lo que haga. ¿Vale? Pero este es egocéntrico más no poder, ¿eh? Se va a aguantar para ser prota, vamos. Se va a salir en el último momento, seguramente, y luego sí. La renovación de equipo va... hasta septiembre no sabemos nada de él. Seguramente, sí. Hombre, ahora se va de vacaciones con la familia y todo. Difícil que se sepa algo de él. Y que estaba viendo lo de Booper Hooper. ¿Se ha puesto? Nada, que nos... Nada, pero que... si fuimos nosotros los que animamos a que... Justo, Ángel decía que lo mataba con cara viejo, que no sabía... El abuelo... Que no podía ni moverse en la zona... Claro, un desastre... Ayer ya... aquí todo... Ayer ya aprovechó que solo le salió bien el primer cuarto y nos mandaba mensajitos en plan, ya os lo dije, ya, es un momento ahí. Oye, que se ha conectado Rubén Sanz, no sé si seguirá por aquí escuchándonos. Él fue el que me lo dijo, me dijo, es que cuando te das cuenta, lleva 20-10 todos los partidos. Él fue el que me lo dijo y desde entonces lo seguí y era verdad. Hay que decir que te tenemos que dar la razón, que estos dos partidos ha jugado peor.
Sí. Bueno. Ayer tuvo algunas pedradas chulas, ¿eh? Y en el 3-2. En el que estos dos partidos jugó mal. En el quinto le para Terrence Mann, es verdad. No llegase queda... Puerto Ricreik, no llegase Puerto Ricreik y Phoenix ya está de vacaciones. Sí, mira, está Rubén. Pues sí, Rubén. Sí. Desde que hiciste ese show le sigo mucho a Ayton y es verdad. Hace una facilidad tremenda el 20-10. Y para mí lo que más me ha sorprendido, si os digo la verdad, porque bueno, que fuera un buen intimidador de tablero propio y reboteador, pues ya lo tenía muy claro, me ha sorprendido que no ha bajado el nivel en los playoffs. El tío parece que no se pone nervioso, el tío... A ver, tú sabes que en esas islas se toman algunas cosas. ¿Tú te acuerdas de anunciar que el de me está ahí estresando? Yo sí. Creo... Y eso es lo que le hace parecer mayor, ¿no? Yo estaba en la playa y tenía al lado esa pócima, a... Esa pócima la hace parecer mayor. Efecto no secundario. Cuatro que eran de por ahí. Ayer pusieron unas imágenes del draft y tal y parecía más joven. Uh-huh. La barba no le favoreció. Pero es un chaval, está hecho un chaval. ¿Ves lo que dice Rubén? Que ha subido sus números en playoff, que dice mucho de él, efectivamente. A mí me ha sorprendido positivamente. Otros como Tobias Harris se echan, aprietan un poco el culito y él no. Él ha dado un paso al frente. Bueno, ¿y qué nos queda por ahí de noticias? Bueno, nos Carlos? Queda a New York, que quiere a Lillard y como opciones B, Shai, Rozier y Sexton. Shai imposible. Sexto, se le manda 8 picks. Shai imposible. Ya lo sé, hombre. Shai imposible. Rozier podría ser, pero bueno. No sé yo si les. El más rentable de ahí creo yo que les va a ser Colin Sexton. Sí, y Colin Sexton se dice que quiere Cleveland sacarlo. No te lo hace. Lo ha dicho abiertamente, ¿eh? O sea, el otro día un tal diciendo que está interesado en moverlo. O sea, no es un rumor, es un. No es ni secreto. O sea, lo han dicho abiertamente. Y el otro día se rumoreaba que Colin Sexton interesaba en Miami. Es que Colin Sexton, hay que pensar que Cleveland tiene el pick 3, ¿no? Que va a elegir un base y ya tienen a Garland. Entonces suena que de Sexton puede salir, ¿eh? Pero el problema de Sexton es que están muy mosqueados con él porque es un chupón. Sí. Ya desde el principio, no sé si os acordáis del principio que, no sé, que ya le decían que no sabía jugar a baloncesto, los pases a los pies de Kevin Love. Bueno, ya esa relación. Oye, no salió bien. Las jugadas estas que hacía Kevin Love, que tiraba el balón ahí de tal, era por él, es que ya no me acuerdo. Sí, se enfadaba y decían eso, que no sabía jugar, bueno. La jugada que le tira, que tira el balón él así, que saca y no hace nada. Sí. No, tiene una que se enfada, que llega a un lado y le tira el balón a los pies. Sí, es así. Que llega al otro lado y le tira el balón. Love hizo varias, ¿eh? Tiene problemillas también. Por eso, mira, estaba mirando cuántos tiros hace por partido. Y esta temporada la que más, 18,4. Pues tampoco le veo tan chupón. Para ser, para el equipo que tiene, son los tiros que tiene que tirar. Sí, 18 tiros, base titular de lo más solvente del equipo y tal. Pues tampoco tiene 24 puntos. No está mal, ¿eh? Para un base, un 47% de tiro de campo. Creo que es eso, que la relación ya no salió bien, ¿eh? Ya desde el principio, al principio me acuerdo que empezaba como suplente y cuando lo pusieron como titular no había gustado, bueno, por los veteranos del equipo y tal. Bueno, luego si vamos bien, miramos a ver qué le puede dar Nueva York por Sexton, pero vamos. Nueva York es que no tiene mucha cosa que sacar, ¿eh? Bueno, no, pues le puede absorber. Sí, pero bueno, le puede dar algún pick. Nueva York tiene 18, ¿no? Algo así, de ese orden, de primera ronda y otro dos de segunda, este año. Y a lo mejor a Cleveland le interesa este año ya coger los máximos picks posibles y empezar la reconstrucción ya de una vez, porque ya está bien también. Es que son muy malos eligiendo, macho. Es que están teniendo mucha suerte los últimos años con las selecciones y las están cagando.
Es que siempre han tenido mucha suerte con la lotería, este equipo. Sí. Pero luego, joder, es que cogen a Sexton y al siguiente año otro base chiquitito de un ochenta y tantos, chicos. ¿Dónde vais? Es que cualquier cosa menos otro base de un ochenta y tantos. Y este año... Este año cogieron a Okoro y decían, no, pues nosotros es que cogemos el jugador más talentoso que vemos y si es otro base, lo cogeremos. Pues vale, pues es fenomenal. Filadelfia hacía lo mismo con los pivots y mira, nada lo tienes que regalar. Yeah. Así que, bueno. Vamos a ver, el preolímpico y pasamos. Hombre, el Bracken... Yo no sé, yo sí creo que ya he ganado, ¿eh? O sea, ¿no? Creo que sí. Bueno, habría que ver lo que ha puesto H, que creo que es la única persona que te puede coger, ¿no? Por los 1.200. Si ganaste. H creo que tenía también Clipper. Y una vez que ha caído Clipper... Pues ya. Pues nada. No sé, bueno. Enhorabuena a los premiados. Gracias. Vamos, el premio, vamos, ¿cómo puedes ganar? Creo que os he ganado, lo siento, pero bueno. Y eso que me dejé de llevar. Un partido. Me han fallado los Sixers. Tío. No, si hubiese seguido los Sixers, hubiera aumentado la ventaja, porque los tenía hasta que ganaba el anillo, porque a mí Sixers los dos que pone que ganan, aunque no estaba convencido de ello. Sí que pensaba que iban a ganar Atlanta, eso sí. Pero luego con Neto o Bucks, pues bueno, podía ganar cualquiera en el fondo, ¿no? Pero bueno. Y el nuevo concurso de los Juegos Olímpicos, le tenemos que dar un poquito de forma, pero lo que comenté el otro día, podemos dar un muñeco de estos, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo. Los Funko. Un Funko de estos de premio, como dice Juan Carlos en España, ¿no? Y tal. Sí, tiene que ser dentro de España y eso, y que sean seguidores nuestros. Como aquí no creo que haya páginas, como no, en este caso, a lo mejor lo que pueden hacer es mandar un correo electrónico al correo del programa con oro, plata, bronce, bueno, y el cuarto clasificado. Sí, las finales, vaya. Sí. O podemos crear nosotros un bracket, que al fin y al cabo como una imagen, y que ellos lo vayan poniendo escrito por encima. Bueno, hay que ir pensando un poco cómo lo hacemos. Ajá. Porque, bueno, todavía nos quedan, no sé cuándo empieza el juego, el 23. El 23 es la ceremonia de apertura, 24 los primeros partidos. Bueno, pues hasta el 23, pues bueno, lo damos una vuelta a ver cómo lo gestionamos exactamente, pero bueno, la idea es acertar oro, plata y bronce, y en caso de empate que decide el cuarto puesto, que también hay que apuntarlo. Vale. Sí, mejor esperamos a que pasen los preolímpicos, que se definan la semana que viene. Bueno. Esto acaba en esta semana, ¿no? Yo creo, los preolímpicos, ¿no? Sí, acaban... El domingo. Sí. Sí, mira aquí calendario. Aunque tiene pinta de se va a meter Serbia, Lituania, Eslovenia. Croacia está muy mal. Las finales son el 4, sí. Brasil lo está jugando bastante bien. Sí. A lo mejor es el más igualado. Es el más igualado, seguro. Y en el grupo de Canadá, pues Canadá. Probablemente Canadá, sí. Ese parece que está bastante claro. Sí, porque ahora bueno, ya Grecia, que será el único que le podía hacer un poco de sombra. Bueno, pero luego se lo puede volver a encontrar, pero aún así. Bueno, Croacia se acaba de salvar, por lo tanto. Bueno, pues venga, vamos a repasar las series. Ya Phoenix en la final, muy merecido. Nunca olvidaré los dos partidos de serie regular con Filadelfia, nos dio un pal pelo. Bueno, nos ganaban para poco, fueron partidos iguales hasta el final, pero muy duros, y ahí están en la final. Y yo creo que bien merecido, porque tampoco ha sido un camino nada fácil, ¿eh? Han tenido un poco de suerte con las lesiones de los rivales en las tres rondas, pero bueno, están en la final. Bueno, y la final también le puede caer un seguro lesionado. Sí, seguro, ¿no? Le toque el que le toque, es lesionado. Bueno, Atlanta va recuperando efectivos, pero bueno, ahora tiene ya un... Creo que esta noche, no sé si van a jugar ya Unicapela, eran dudas.
Por ahora, Capela, Capela yo creo que sí. Y ya aún no sabe nada aún. No se sabía nada. Mirad un rato, no ponía nada. Pero bueno. Ahora analizamos el partido esta noche. Si queréis empezamos por el... Haciendo un poco de resumen del último, del 2-2. Que al final fue baja Young. Esto hace que, desde mi punto de vista, Atlanta juegue con 5 en los dos lados de la cancha. La verdad es que se notó a nivel defensivo Atlanta mucho mejor. Lo que hace que en el primer tiempo los Bucks se queden con 38 puntos. 22 y 16. La primera parte defendieron bien, jugaron bien en equipo. Sorprendieron prácticamente todo rindiendo a buen nivel. Muy motivado. Una agresividad en defensa que yo decía, ostras. Muy bien Okongwu, que ya lo pones ahí, Okongwu. Mm. Es que Okongwu yo creo que debería jugar más, no sé por qué. Siempre que sale lo hace bien. Pasa que tiene delante a dos bestias. Tiene delante a tanto a Collins como a Capela, que es muy difícil quitarles minutos a esta gente. Bueno, él, a ver, Collins es el 4 y sí. Capela es un 5 cerrado y Okongwu es un 5 cerrado. Es Okongwu o Capela. Yo a Capela le veo un poco fatigado, fíjate. Sí, entonces, y él sale con más frescura física. Muy buenos minutos. Y luego, por ejemplo, entre Werther y Redis, pues hicieron sentir bastante incómodo a Middleton, que aparte está siendo muy regular en los playoffs. También mismo hace un partido de 30 y tanto, que se queda en 13. Siempre. Vamos a ver hoy, porque hoy tiene que tomar responsabilidades. Bueno, hoy tiene que tirar el carro él y Holiday. Drew Holiday. Y la rotación... Pues todavía más corta, porque yo creo que van a jugar hoy con 6 o 7 el colega. Yo creo que van a jugar, y aparte, sabiendo que hoy es un partido importantísimo, a lo mejor es que juegan 6 y 5 minutos de Forbes. Pues mira, por Anteto entrará quien entrará. Sí, imagino, ¿no? Imagino que pondrá Portis a jugar por Anteto. Pues no lo tengo claro, ¿eh? A lo mejor juega con Conanton. Yo creo que va a jugar Conanton, fíjate, también. Yo creo que va a jugar Conanton, pero... Y minuto limita para Forbes y Portis. ¿No sorprendió que saliera el hermano? ¿Pero cuánto jugó el hermano? De Antetokounmpo. Hombre, yo en la segunda parte lo vi bastante después cuatro de la lesión. 4 minutos 19, 4 minutos jugó. Sí, pero es que se me hizo eterno. le veía fallando todo el rato y dije, madre mía, los peores minutos de los Bucks. Aparte ya fue lo que fue. O sea, tiene ese momento, porque Atlanta hace una primera parte, lesión armada de Antetokounmpo buenísima, que tenía incluso amargado al propio Antetokounmpo. El primer cuarto no tenía ninguna... Un segundo. Anteto se lesiona como a los 4 o 5 minutos del tercer cuarto. Tercer cuarto. Sí, sí. Con Marguerite. Estaba empezando a jugar bien, Debe haber aquí algún error, porque no me cuadra lo del hermano. Porque dice. No, es que me encuentro aquí que dice que jugaron los suplentes, jugaron todos 4-19. Claro, y digo, me descuadra. No, jugaron 1-2. 3, pues 4, 5, 6, 5, 4, 19, sí, hubo un momento que los sacó a todos al final. Ah, vale, por eso digo, porque estás como tal, digo... Sí, los sacó a todos al final. Vale, había hecho la rotación de 8, cuando ya tienen el partido perdido, pusieron un momentito a Jeff Tick. 2 minutos, qué como revulsivo, y luego ¿no? Sacaron a los otros Tick. O sea, que juegue Elijah Bryan, Jordan en Mora. Bueno, Elijah Bryan ya jugó contra... Contra Nets. Nets, sí, jugaba 3 o 4 o 5 minutillos, sí. Sí, era el que ponía, jugó más, yo creo, algunos partidos, más Elijah Bryan que el propio Portis contra Nets. De todas formas, toda esta gente juega pues porque rompe el partido ya Atlanta y dijo, voy a reservar porque el partido de esta noche es fundamental, ¿eh? De hecho, no sienta McMillan a Capela y es cuando se lleva el golpe. Pero bueno, fue al final. La lesión, tengo aquí apuntado la lesión de Anteto y hiperextensión en la rodilla izquierda, pero una hipertensión bastante severa, ¿eh? Porque yo veí la de Envy esta misma temporada, por ejemplo, le tuvieron un mes sin jugar, hombre, ya temporada regular y no aprietas y no fuerzas, pero vamos, 2-3 semanas mínimo, yo creo que va a estar fuera, Anteto. Es que como se lleva la rodilla para atrás. No es tan grave, o sea, no rompió nada, pero
que para playoff no podía volver. Es lo que se rumorea, digamos. Hombre, si juega, si llegan a la final una serie larga de 7, no sé qué. Pues, sí, ayer en Movistar se comentaba que podía estar para el tercer, cuarto partido de la final. Claro, si quieres forzar un poco, pues sí, a lo mejor llega para jugar no a 100%, pero lo que pasa es que Antetó también vive mucho de su físico. Es que ese es el problema. Es que Antetó va a jugar, a mí ya me parece increíble que no se rompiera, porque las imágenes son increíbles. Y él ya se duele antes de llegar a caer. Sí, sí, sí. Se le nota que ya él ya va pisando, o sea, va la pata coja con la otra, nada más cae. Sí, directamente pone la otra. La imagen es tremenda, se le va para atrás de una manera que sí, dice, sí. Aquí, yo pensaba que se había destrozado los ligamentos. Yo había leído lo de Anteto, no lo había visto aún, y cuando me lo puse, de repente pegué un chillido y tú dije, me cago. Súper desagradable. Es que es súper desagradable. Claro, es que tú ves la de Envy, que es la última famosa menos, cabida, y fue muchísimo menos que eso. Muchísimo menos. Lo que pasa es que, bueno, Envy también tiene peor las rodillas, tiene más peso, tal. Anteto es un atleta, bueno. Sí, pero bueno, yo creo que ya ni están haciendo como con Kawhi, intentando ahí, ¿sabes? Decir, no, igual juega. Sí. Pero yo creo que es más grave de lo que dicen, ¿eh? O sea, yo creo más, que sí, problema es el efecto, pero bueno. Más lo que decimos, el juego de Anteto, el primer salto que haga, que quiera machacar y caiga, que juega con ese reverso, claro, esa rodilla se va. Es que no. Sí. Yo por eso en el grupo nuestro y tal, yo he puesto que yo no creo que vuelva, fíjate, aunque. Yo no creo que vuelva tampoco estos playoffs, ¿eh? No, yo. Pueden ganar igual, ¿eh? Pueden ganar esta eliminatoria igual, ¿eh? Sí, esta eliminatoria ahora mismo se ha quedado para mí súper abierta, ¿eh? O sea, sí, abierta. El otro día, no le hay que quitar el mérito a Atlanta, ya pones ahí que iba más 10, estaba haciendo un partidazo. Sí. El mayor problema puede ser ya para lo que resta de playoff, que ya con la lesión de Antetokounmpo, Trey tocado, ya se encara demasiado para los Suns. Sí, ya estaba. Bueno, ya Trey se lo estaba pasando bien el otro día, ¿eh? Yo creo que Trey podría llegar, si llegara a la final, yo creo que jugaría. Trey llega, es una hematoma, Trey llega. A la final llega, pero... Trey cuando mete la canasta a Capela hizo... se le veía feliz, ¿eh? No se le veía con problemas. Bueno, ya Jamal Murray también y tiene por un año, ¿eh? Te recuerdo Jamal Murray en la primera serie. Jamal Murray ya había pasado un tiempo desde la lesión. Sí, pero bueno, tiene para un año, ¿eh? Y yo cuando veía los saltos hacía, para, que aún te vas a romper más. O sea, siéntate, no sé, tómate una tila o algo, pero... A mí me sorprendió que Antetokounmpo saliera por su propio pie y volviera al rato. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Yo cuando lo vi volver dije, no puede ser que vaya a volver a jugar. No, yo estaba convencido que no volvía a jugar, por lo menos el bueno, yo cuando yo vi eso, como hace poco de lo de mí, yo le eché y dije, dos, tres semanas mínimo, vamos. Es que yo creo que ningún médico... Bueno, la verdad, lo que habíamos comentado, una temporada de lesiones. El que menos lesiones tenga, al final se llevará... Oye, que de todas formas, ahora llega a la final, no puedes descartar que no tenga alguna lesión importante de algún jugador importante de Fénix. Que ya ha tenido. Y ahora está... Bueno, ahora estaba sin... Ayer estuvo sin Cameron Johnson también, bueno. Sí. O se te lesiona, mismamente se te lesiona Ayton, o... Bueno. Tuvo ahí dos otro partido contra los Lakers y iba arrastrando. Sí. Luego ha vuelto con el COVID y se le han notado los dos o tres primeros partidos ayer, la vez pasada. Bueno, ya sí, es que, a ver, lo comentaban ayer en la transmisión. Tenía mejor, el equipo era mejor sin Paul que con Paul hasta ayer. Sí. No estaba haciendo una buena serie. Y luego lo de Young, pues a mí no me pareció demasiado. Pensaba que iba a jugar hasta el cuarto. No, pero es que es la zona, es lo que decíamos todavía, que es la zona que hay. Sí, que en el momento en el que pones el pie, es dolor, claro. O sea, no es aquello de decir, es un tobillo, que si le haces un buen taping, un buen vendaje, tal, no sé qué. Ahí, claro, es que es la planta al pie. Ahí no puedes hacer nada. Y yo luego, creo que además, si no es ese partido, forzará el sexto, ¿eh? Y hay que, bueno, Bogdanović ya se le vio mucho mejor, ¿eh? Bueno, Bogdanović olió sangre cuando lo de Anteto y se le iba a meter triple en ese momento, que rompió el partido. Es un, para eso es un killer, ¿eh? Es un cabroncete. Para eso es un killer, ¿eh? Se empezó a motivar y es eso, que había tenido problemas de rodilla y muy bien. Es que a mí me o sea, yo estaba,
dudé de ver el partido, porque dije, bueno, no lo voy a ver, porque total, sin down, tal, esto va a ser más 30, más 20 y nada. Y me estaba gustando el partido, y a raíz de lo de Antetokounmpo se acaba el partido. Pero bueno, hubiera sido un partido igualado, ¿eh? Sí, no, el partido estaba bonito, estaba bonito. El partido estaba... Es decir, la primera parte es eso, Antetokounmpo lo frenan totalmente, Antetokounmpo desquiciado, falla 3 tiros libres con 2 airball. Con 2 airball, un triple también con airball, o sea... Sí, o sea, primer cuarto 0 puntos, Middleton jugando mal. Estaban haciendo un muy buen partido, ¿eh? Lou Williams, el tío Lou ahí rindiendo... Habla muy bien de él, ¿eh? Leí varios comentarios. Me está gustando, ¿eh? Leí el comentario de otro día del padre de Trey, pero también luego de Huerter y tal, que se ve que está ejerciendo de veterano, se ve que está ahí siendo un mentor en el equipo. Se ve que dicen que la llegada de Lou les ha dado a todos un aire diferente porque se ve que es un tío bastante motivador, bastante tal. ¿El tío Lou? Sí, se los había llevado al restaurante a tomar unas ahí unas comichuelas. Que Atlanta tuvo 6 jugadores por encima de los 10 puntos. Es que además jugaron más en equipo. Y uno de esos 6 no fue Collins, además. Que Redis me parece que metió 11 o 12 también. Sí, Redis 12. Con 5 de 9. O sea, 2 de 3 en triples. No estuvo mal, la verdad. Y bastante activo en defensa, le vi bastante. Sí, se le vio mejor, ¿eh? De hecho, pierden bastantes balones que les hacen 2 contra 1. Vale, es que yo no sé cuántas pérdidas tenían, pero los primeros cuartos un montón de pérdidas tontas, Milwaukee. Milwaukee pierde 15 balones. 15 balones y mira la primera parte. Te lo digo, aquí no, 4 no. First half. 9. 9 la primera parte. O sea. Sí. 4 Middleton, eso, que le presionaban y perdía el balón constantemente. Aparte son 9 de los importantes. 3 de Holiday, 4 de Middleton, 2 de Giannis. Y... Estaba jugando bien, ¿eh? A mí me estaba gustando, ¿eh? Aparte de un equipo que está sin su estrella y da la cara así, da gusto. Hay que darle otra vez un poquito de crédito a McMillan. Que no se acaba de ver, joder. Y defensivamente, o sea... Ya nos hemos hablado muchas veces, pero defensivamente el equipo individualmente puede tener muchas carencias, pero con las ganas que ponían y en piña una defensa de equipo, yo vi a los Bucks superados. Muy superados. Pero bueno, de todas formas hay que decir que en el momento de la lesión Giannis estaba jugando ya un poquito mejor. Estaba jugando un poquito mejor el pick and roll, bueno. Sí. Iba a haber partido. 8 puntos en 4 minutos. Iba a haber partido. El tercer cuarto sale los Bucks más enchufados y iban recortando. Y pongo aquí yo una pregunta. ¿Atlanta es el octavo pasajero? ¿Se va cargando a todo? Un poco en plan sorpresa. Es que yo creo que juegan sin presión. Lo bueno es que están jugando para divertirse, ya decir, oye, ya pasamos la primera ronda y ya todo lo que venga de ahí ya es, pues venga. Sí, pero primera ronda para mí eran favoritos, para la mayoría no, pero bueno. Y ganan con bastante solvencia a Nueva York, Nueva York con el gancho. Sí. Pero ahora se cargan a Filadelfia, ahora los Bucks están contra las cuerdas. Claro, es que han hecho el año, o sea, nadie se esperaba eso. Y bueno, es que puede ser el año perfecto para que Atlanta gane la NBA. Porque a lo mejor no vuelve a estar en unas finales en 4 o 5 años. Bueno, es un equipo joven. Claro, pero es que este año también se ha encontrado con la lesión de todos. Sí, pero... Todos lesionados, Lakers fuera, Clippers fuera... Pero quiero decirte que al final, pues, Euter va a mejorar, Collins va a mejorar, Young va a mejorar, Redis, Okongwu... Son... Sí, pero luego está en que todos quieran quedarse ahí. Es que ese es el problema. Ya. Bueno, pero tienen todavía bastante años de contrato. Collins es el más veterano y ya es ahora cuando tienen que hacer ya la oferta cualificada esta. A Young le vas a dar, que es el siguiente el máximo... Y bueno, a Kongu le quedan 4 o 5 años todavía. Y Kongu hasta 2024, y sí, 6 millones hasta 8 millones y 2024, sí. Bogdanovic hasta 2023, Capela igual, Gallinari igual.
Pero Capela vas a prescindir de él con Okongwu. Porque es que son dos calcos de jugadores. Y Okongwu más joven, más fuerte y un poquito mejor en todo que Capela. Yo le veo así, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ahora tiene 19 años y es mejor Capela, pero... Con lo cual, yo le veo que es un equipo que este año ha hecho más de lo previsto por las circunstancias. Pues han encontrado pues, también que los Chasers con problemas físicos jugadores. Ahora con los Bucks, bueno. Pero es un equipo que va a ir a más. Y ha fichado bien este verano. Le faltaba tiro exterior sobre todo. Fichaba a Botanovi, ficharon al Gallo. Y bueno, ficharon bien en general. Sí, no, no. De hecho hubo gente que criticó en plan, están fichando demasiado, como sobre reaccionando a intentar meterse ya en playoff. Y mira, al final está saliendo bien. Hubo bueno, partido del Gallo ayer también, ¿eh? Hubo Galinari, sí, la gente se reía cuando hablaba a final del año pasado y decía no, me quiero ir a un equipo contender, quiero ganar el anillo. Y cuando se fue a Atlanta todo el mundo va borracho, tal, no sé qué, te ha sido por la pasta, y míralo ahora. Sí. No. Y hay que recordar que cómo empezaron el año y que Macmillan no quería coger el equipo, que como que lo convencieron y él está como técnico interino. Sí, sí. El lado mejor el año que viene no está. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Le convencieron, pasta, creo, Parece ser, de hecho, que lo convenció el propio Lloyd. Que era su ayudante, o sea, le era su ayudante. Joy Pierce. Que se ha ido, ¿no? Ahora también a... Lo quería... Puede recalar en los Warriors. Como asistente. Vale. Yo creo que es su nivel. Que ojo al parecido físico con Taco Fall, ¿eh? Si os fijáis en la cara, es Taco Fall el chiquitito, ¿eh? Está chiquito. Ojo, ¿eh? Podría decirse, en pantalla, ¿eh? Es que lo tengo en pantalla aquí, digo, es Taco Fall. Podría decirse, ¿eh? Taco con corbata. Es Taco joven. Taco joven. Ese apúntatelo para parecidos razonables. Que quiero hacer una sección y voy ahí apuntándome alguno y tal. Bueno, no vale Marcus Morris, Marquis Morris, ¿no? Esos dos no valen, ¿no? Estos cuidado, ¿eh? Luego en el Cajutos tengo una foto de los dos, cuidado, ¿eh? Yo no lo ponemos, digo, ¿eh? Le ponemos ya, ¿no? Ahora. Sí. Cuando queráis. Venga, pues preséntalo, Efren. Bueno, tenemos aquí un cajote, un jueguecillo para ver cuánto sabemos de las estrellas que nos quedan en estos playoffs. Un poquito de los Hawks, un poquito de los Clippers. Así que, bueno, vamos a dar el código ahora. Tenéis que entrar en cajot.it. Escribirlo ahí en el chat. Si lo ponemos ahí, bueno, ya lo ponemos aquí, ya está puesto. Y ahí, pues, tendréis que meter el código y contestar las preguntas que van a ir saliendo sobre, pues estos playoffs. Bueno, jugadores de estos playoffs, no de estos playoffs. ¿Ha puesto el código ya o todavía no? No. ¿Qué era? ¿Un enlace? No, tiene que abrir Ángel y darle a play ahí. Sí, pero lo que has puesto en el chat era un enlace. ¿Yo? Sí. Sí. Vale, si le dais ahí, llama a la página. No, es que tú lo puedes ver, pero el resto no. Porque mira, no estás como... Kahoot.it y con eso ahí ya os pido el pin directamente. Ah, vale. Así, ¿no? Sí. Es que así. El único que lo puedo poner soy yo. Es verdad, pues O Ángel. Vale, bueno, desde el tiempo de básquet. Efectivamente ahí. Pues bien. Y ahora tiene que Ángel darle a play y sacar el código. Uf. Vale. ¿Vosotros sabéis algo de esto antes de darle un segundito? Que me he metido un momento en NBA Maniacs y me ha salido... un nuevo compañero... Larry Brown será asistente de Penny Hardaway en Memphis. Sí, en la high school. En la high school, vale.
Es que lo he visto así la noticia y digo, ¿what? Cuando, no, y la ha librado un asistente en un instituto. Pobre chaval. Yo también me quedé así un poco cuando lo he leído sorprendido. Con el Penny y el abuelo allí, ¿eh? Bueno, ¿qué hago ahora? Teach, vamos aquí a hacer de profes. Teach, ahora se te tuvo que abrir una pestaña nueva, Ángel. No. Ah, bueno, sí, perdón. Perdón. Es que tengo aquí 18 pestañas, macho. Y es que... Pues la de Kahoot nuevo. A ver. Voy a abrir la de Kahoot nueva. Que estaba mirando ahora ayer, bueno, vaya partido, se cascó ayer Dort, ¿eh? Contra los chinos. Qué pena Canadá, ¿eh? Qué selección tiene, ¿eh? Si quisiera. Ahora le tienes que dar baja abajo porque baja abajo un momento para que nos aparezca. Dale ahí, mostrar preguntas y respuestas en ahí, ponle así. Mostrar ahí. Eso. Y ahora ya le das arriba y le das a clásico. Exacto. Y ahora ya está generando el ping. Ahí está. Ese es el código que tenéis que meter. Pues venga, chavalotes. Se lo voy a poner aquí a mis alumnos. A ver si algunos se animan. 891-3575. En el chat y diciendo si ya está ahí dentro. Venga. Vamos a... Ese. Ahí, algún alumno ya ha entrado ahí. A ver si me demuestras ahí, Daniel. A mí ya me están negociando para luego, ¿eh? Ya me están diciendo de que como se me ocurra ganar, iba a refrescar lo que viene siendo sofá, aire acondicionado. Carlos, yo ya sé quién va a ganar. No, yo no he entrado. ¿Quién es? Me falta. Por casualidad. Se acaba de ir paulatinamente. 891-3575. Mi pareja parece ser que era paulatinamente. Se ha sentido ofendida. Que le acabo de decir que se debe salir sin querer. Cuando entre, se avisa, ¿eh? Solo 5. Venga. No, espera que somos... está intentando entrar. Ahora es Galicia 15 en Chacha. En el chat. Galicia en Chacha. Uy, uy, uy. Cubos de agua al balcón. Joder, vaya noche me espera. ¿No te va? Te dejo yo el móvil. Te dejo el móvil. Si ya estás... claro, tienes que esperar a que salgan las preguntas. Estás ahí, ven. Sí, ya está, ya está. Yo creo que ya le puedes dar, ¿eh? Dani, si te gana mi pareja, tiene suspensa la asignatura. ¡Oh, vamos! Empiezan las amenazas. No, y yo que pensaba que tenía presión. No, yo creo que no. Vamos a ver si Booper. A ver, Booper, es tu oportunidad, ¿eh? Venga, hombre, venga, Booper. Tenemos 15 en el... No, Booper está ya, ¿eh? Ah, está. Es Boop. Que a ver si gana alguna vez Booper, macho. Ya. No, hombre, a ver, vamos a ver una opción. ¿Le doy ya, entonces? Sí. Yo, manos arriba. Acabo de entrar uno más. Guay. Guaiteísmo, venga. Guaiteísmo, venga. Nuestro suscriptor, último suscriptor ahí, vamos. Venga. Vamos. Yo, brazos arriba para que veáis que yo no estoy. Voy a ponerme así. No, así parece que estoy de... así. Venga, pues vamos a darle. Sí. Vamos a darle. ¿Cuál es el récord anotado de Trey Young? ¡Ostras! ¡Ostras! Ah, vale, pero pensaba que en los playoffs. No, en los playoffs metió 48, pero ya, ahora 50. Ya estamos con la disculpita barata. Ay, yo creía que era cuando jugaba en Hill y Cool. Es que es verdad.
ha dicho de jugadores de playoff, no de su carrera. Recordad. Ahí pone récord anotador. No, hoy nos están fallando las matemáticas y la lectura. Venga, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La siguiente es más fácil. Venga. Nadie ha sumado. ¿Con qué equipo ganó la Euroliga en 2017? Bogdan Bogdanovic. Fenerbahçe, Anadolu Efes, CSKA o nunca la ha ganado. A lo mejor es pregunta trampa. A lo mejor. No hay trampa ni cartón. Yo soy gallego. Los gallegos no tenemos trampa. Fenerbahçe. Vamos ahí, venga. En 2017. Uy, ya voy de Bueno. ¿Dónde nació Clint Capela? El bueno de Clint. He hecho Sofit, te lo he dicho muchas veces, ¿eh? Wisconsin, muchas veces. Berna, Chalon-sur-Saône, que eso no sé cómo se pronuncia. Chalon-sur-Saône. Y Genève. Ginebra. Ah. En Ginebra. Jugó en el otro equipo, en el Chalon-sur-Saône. Sí. Es que está muy cerquita. Ojo, ahí, Canadia, ¿eh? Un duelo ahí, ¿eh? Seguro que acertado esa porque le da mucho por saco con el punto. Siguiente. Va bien, Bope. ¡Ánimo, Bope! ¿En qué posición terminó Paul George en la votación por el MVP hace 2 años, en 2019? ¿Segundo, tercero, quinto o décimo? Muy bien, tercero, ahí os vi finos, ¿eh? El mejor año de Pablo Jorge. Muy bien, estás en forma, Carlos. Hoy te está gustando más, ¿eh? No, hoy estoy disfrutando, pero bueno. El calorcito. Tú ganas. Bien, Dani, bien, una acertarte ahí. Oh, aparece Mr. Ya, C ahí. Ya escucho ¿sabes? Cómo están llenando los cubos de agua para el balcón. Venga. Seguimos con las de los Clippers. Patrick Beverly fue MVP en la Eurocup en el año 2012. ¿Con qué equipo? CSKA, Khimki, Spartak de San Petersburgo o Olympiacos. Ahí tenemos al bueno de Patrick en su época en Europa. Ayer pues estaba motivado. Cara de niño bueno, ¿eh? Aprendió a romper y la platos. Foto me ha engañado. Luego, ¡eh! Después en el que le he dado, he dicho, coño, digo, si Olympiacos no ha jugado siempre ha jugado Euroliga, no ha jugado Eurocup. Claro, él jugó en Olympiacos, ¿eh? ¿Cómo viste el sí, truco, sí, por ¿eh? Eso. Soy un bribón, ¿eh? Con que los gallegos, ¿eh? Trucos y trampas, ¿eh? A ver, ¡oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Carlos, que pierde! ¡Qué otra casualidad! Vez. En el draft del año 2011, ¿qué equipo seleccionó al primer hermano Morris? Y ahora decidme quién es quién, porque ahí ni idea. Bueno, Marcus en el 14 los Suns, Marcus en el 14 los Rockets, Markieff en el 13 los Suns o Markieff en el 13 los Rockets. ¡Oh! Markieff era el bueno. Yo había puesto Marcus. Sí. Pensaba que era el senior, como es. No, Markieff era el bueno. Es curioso porque eligen de Markieff a Markieff en el 13 y a Marcus en el 14. Los Rockets. Y luego lo traspasan y juegan los dos por uno. Sin acierto, sigue todo igual. Pasamos ahora a los Suns. ¿Qué medallas tiene Chris Paul con el Team USA? Dos oros y un bronce. ¿Un oro y un bronce o un oro? Uf. Está complicada, ¿eh? Sí. Dos oros y un bronce. Tiene dos oros olímpicos y un bronce mundial en el 2000. Yo me planto, 2006. Que no estoy esperando ni una. Hoy no es mi día. Aquí puse un oro y un bronce, ¿ves? Se acerca ahí Canadian Chacha, ¿eh? Sí. Seguimos con las de los Suns.
¿En qué país nació De André? Barbados, Bahamas, Jamaica o en los Estados Unidos. Ahí tenemos al bueno de André, cuando era jovencito, cuando no tenía el carnet del inserso. Ni problemas de narices. Bueno, ahí venga. En esa foto tenía 7 años, ¿no? ¡Ojo, Carlos, ahí, eh! Carlos, ahí, ahí duro. Ahí, y Canadian Chacha aprieta también, ¿eh? ¡Aparece Bob! ¿Dónde está Aníbal? ¿Qué jugador no supera la máxima anotación en un partido de Booker? Es decir, ¿quién no metió más que Booker en un solo partido? Will Chamberlain, Kobe Bryant, Michael Jordan o David Robinson. ¿Quién no metió más que Booker? Ah, Jordan, es verdad. ¡Jordan! Metió Jordan 71. Metió 69. Claro, metió 71 este. Bueno, no, hombre. Este metió 70. ¿70? Robinson, vale. 71, Kobe 81, los típicos, sí. Bueno, el típico partido. Robinson, ese es el partido aquel que le da el... que le da el premio de máximo anotador, que le daban todo el rato el balón a él. Y bueno, los Will tiene varios. Solo hay un jugador que me tira más, que es Baylor, creo. Will, que tiene 100. ¡Ostras! ¡Oh, Carlos, que te mandas! ¡Ay, ¡ostras! ¡10! Vamos ahora a las de los Bucks. Nos quedan los Bucks. ¿Qué equipo español se hizo con los derechos de Antetokounmpo en el año 2011? El Barça, el Madrid, el Juventud o el Zaragoza. Yo esa la sé por una entrevista. Yo sí. También la sé esta. Zaragoza lo fichó, nunca llegó a jugar. Lo dejó cedido. ¡Oh! 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 ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Canadian Chacha, por Dios, la primera. Eran 3. Una racha de 4, por Dios. ¿En qué posición draftearon los Pistons a Middleton en el año 2012? ¿En la segunda ronda del 31 al 45, segunda ronda del 46 al 60, primera ronda del 1 al 15 o primera ronda del 16 al 30? Segunda ronda. Es verdad que era de los bajitos. Sí, pensaba que era el 46. Posición 39. ¿39? Uh-huh. Ah, pues yo lo veía 46-49. Uh-huh. A ver cómo va esto. ¡Oh! ¡Sorpaso! ¡Qué apretado está esto! ¡Joder! Venga, la 12. Quedan 2. La mujer de Holiday es doble campeona olímpica. ¿En qué deporte? Lauren Holiday, baloncesto, atletismo, natación o fútbol. Se comentó hace poco también en una retransmisión. Bueno, yo la llevo siguiendo hace tiempo. ¡Vamos fútbol. Ahí! ¡El fútbol! Hay una que ha fallado porque escucho los gritos desde aquí y hay 2 habitaciones entre medio, ¿eh? ¡No! ¿Qué? Me parece que tú vas al sofá esta noche otra vez. No, yo he dicho el balcón. Dicho vamos a la última, buscar. ¡Bonus track! ¡Esta no es de...! ¿Esta cuánto vale? ¿Más o qué? Es el balón verde. Puede ser que Ain reciba algún palito en Asesinato 2020. Esto, bueno, esto es increíble, ¿eh? Se me acaba de ir internet en la pregunta de Danny Ench. ¿En qué equipo? ¿En qué equipo jugó Danny? Atlanta Hawks, Clippers, ¿sabes? Bueno, de los 4 semifinalistas, ¿en cuál jugó? Justo en la pregunta de Danny. Esto es la leche, ¿eh? Los Suns. Ha perdido porque ha escuchado. ¡No! A ver, el podio. Tercer puesto. Canadian Chacha. Yo no sé, estoy viendo las lágrimas de aquí. Segundo puesto. ¡Oh! ¡La había acertado Canadian esta! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Esto es siempre casualidad. Bueno, está White y bueno, Bob, hombre, un quinto puesto, hombre, ánimo. Nunca se sabe, ¿eh? Los Suns hubo un año que quedaron últimos y no están en la final. Ánimo, sigue intentando.
Le voy a poner a mi alumno que me ha decepcionado. Que está suspendido. O le vas a septiembre. Yo estoy escuchando aún los gritos de decepción. Me parece a mí que esta noche pinta fea. Bueno, ahí será el juego de hoy. A ver si para el lunes me da tiempo, es que ahora con la mudanza está complicado. Qué curioso, ¿eh? Lo de Dani, empiezo a temer ya, ¿eh? Le meto ahí una foto de los Celtics, él en su buena etapa y me corta el internet también, tío. Porque ahora puede hacerlo desde justo, Utah. Justo en la pregunta que metí para hacer un poquito de spam. Porque ahora puede hacerlo desde Utah. Bueno, jugó en las últimas finales, Dani Ench. Sí, eso lo he visto yo. Sí. Sí, jugó. Yo me lo he dado rapidísimo. Sale en el documental de Last Dance. Como sabía que iba... Es o sea, verdad. Que hay Galicia en chacha y va tal, he dicho, le da súper rápido al tal, digo, porque esa se la sabe también. Ahí va a ir por tiempo. Bueno. Ánimo y seguir intentando, que no siempre el oro se va a quedar en esta comunidad. Partido 5 de San Clipper. Bueno, este le vemos si queréis un poquito más deprisa. Y bueno, yo apunto aquí que Lu hace sus ajustes habituales. Ya tiene la baja de Zubac unida a la de Kawhi y a la de Ibaka. Entonces, pues no tiene más remedio que optar por un small ball. Y entonces, bueno, coloca una defensa 2-3 que para mí le hizo bastante daño a Suns, aparte de sorprender. Consiguen enjaular a Ayton, que solo hace 9 tiros en todo el partido y 3 rebotes de ataque. Consiguen igualar rebotes, 41-40. Y la verdad es que la zona en los primeros ataques hizo un aforar totalmente a los Suns y ya consiguen una ventaja y ya va casi todo el partido a remolque Suns. Suns a su vez, pues por la zona y porque tienen un día un poco empanado, pierden 14 balones, les cuesta mucho atacar la zona y no consiguen encontrar a Ayton para meterle balones. ¿Qué os pareció este partido a vosotros? Hombre, yo vi a Paul George, o sea, lo suyo que es un partido bueno, un partido muy malo. Aquí le tocó el muy bueno, hizo un partidazo después del desastre otro día. Y un partido tremendamente malo de Ayton. Booker hizo un buen partido, pero bueno, tampoco estuvo, o sea, tiró muchísimo. O sea, yo creo que esa fue la clave. Sí, básicamente el nivel de los Clippers en el quinto partido fue muy bueno. Suns, yo creo que estaba un poquito con la mentalidad de, bueno, si perdemos aún tenemos un partido para, tenemos dos partidos más para ganar. Tenemos dos partidos más para pasar y estaban así y al final en ningún momento no van a por el partido en ningún momento realmente. Entonces yo creo que es una de las claves para que el partido se vaya al sexto y también me parece que hay que añadir el partidazo que se hace Terrence Mann en defensa sobre todo, parando con tapón incluido a Ayton. Es uno de los responsables de parar a Ayton. Bueno, y Paul George hizo un partidazo también. Paul George hizo un partidazo. Una segunda parte increíble. Bueno, y el tercer cuarto sobre todo. Y hay que decir la serie que está haciendo Marcus Morris, lo diremos luego, pero la serie que se ha cascado Marcus Morris ha sido muy buena, ¿eh? Bueno, empezó peor. Sí, empezó flojete, pero fue hacia arriba, pero es que yo creo que en los Clippers, a los Clippers yo creo que este año no se le puede pedir más. No. O sea, se lesiona Kawhi, se lesiona Zubac, se lesiona Ibaka, se quedan sin los tres contra los Suns, lo dan todo Reggie Jackson modo Michael Jordan. Sí, lloraba ayer al final. Sí, que es lo que... Yo supongo que Reggie Jackson no se va a quedar. No lo sé, da las gracias al equipo y yo creo que no, hay que decir Chicago, una cosa. ¿No? Hombre, si viene con este nivel... Te olvidas del hombre, ¿no? Pero yo creo que va a pedir mucho. Claro, yo creo que... Suena atraco.
Va a pedir 20. Y Reggie Jackson, al terminar el último partido, lo de que llora y todo eso, hay un palito, yo creo, que a Kawhi Leonard. No sé si lo habéis escuchado lo que dice. No todo. O sea, es... Da las gracias a todo el equipo y luego dice, sobre todo a Paul George, que me ha ayudado mucho a mejorar en este último año. Paul George ha sido clave para mí, para estar a este nivel. Bueno, no me extraña, ¿eh? Kawhi no creo que ayude a nadie. Todos sabemos lo que es Kawhi. O sea, le importan tres pitos el resto del equipo. O sea, allá donde vaya, él juega para él, solo para él, y si queda algo de espacio, para él. O sea, le da igual el resto del mundo. Sí, tal sí, cual. Sí, está claro, pero sorprende. Pero muy bueno. Es el problema. Es muy bueno individualmente, pero bueno. Si tuviera cabeza de equipo, sería bestial. No se puede tener todo en la vida. Y este partido me sorprendió también Cousin. Sus 15 puntitos en 11 minutos, en paz que fueron. Bueno, ayer no jugó mal tampoco, ¿eh? No, ayer pues es que aguantó al equipo. Él lastra mucho en defensa, pero Lul le sabe utilizar en ciertos momentos y... Exactamente. Bien. Yo creo que Lu ha sabido utilizar. Sabía que necesitaba a Cousins y lo ha sacado en los momentos que Cousins le podía beneficiar más que lastrar. Y Cousins ha respondido muy bien. Yo creo que ha hecho una buena serie. Para lo que se quitando espera el de tiro ella. Libre contra el tablero. Pues, bueno, sí, quitando la rotura de tablero esa. Que podría... Bueno, no, porque yo creo que ya había muy poco tiempo, pero a lo mejor una diferente... Como Ja Morant, si hubiese hecho un Ja Morant que le pega ahí al tablero, salta y ya hace mate. De esta forma, el chaval tiene talento en ataque, ¿eh? Sí. Tiene buena mano. Eso lo conserva, pero claro. Porque a pesar de andar ahí, no te voy a decir cojo, pero lastrado ya físicamente y tal, el tío tiene mucha facilidad para hacer puntos. Va cojo, ¿eh? La pena es que no es mayor, ¿eh? Es que es un tío de 30 años, ¿eh? Que parece que ha acumulado... Tres o cuatro lesiones. En tres años, ¿cuántos partidos ha jugado? Si es que... Ya, muy poquito, pero es que lo que... La ha acabado. Gracias a Dios. Sí. Porque... En su primera lesión, lo comentan ayer, creo que estaba haciendo como... Le servirá para sacar otro contratillo, así. En la primera lesión, cuando se lesiona la primera vez, parecía el bueno, él, de los Pelicans. Ángel, te nos estás siguiendo, ¿eh? Sí. Dani ataca bueno, de nuevo. Dani ataca, sí. Ha echado el Tom Brandt y se ha puesto. Lo vemos ahí borroso. El año de los Pelicans estaba haciendo 25-13, 5-5. Son unos numerazos. Sí, es que, a ver, yo me acuerdo de él, sobre todo en Sacramento, que era un pivot top. Pasa que siempre le ha fallado lo que le ha fallado, casi la cabeza, y luego tuvo una mala suerte de las lesiones. Sí. Pero bueno, el mejor año en números sí que es cierto que en puntos tiene temporadas de más puntos, pero claro, casi 13 rebotes en Pelicans, con casi 5 asistencias, que son muchas para un pivot. Pero bueno, claro, te rompes y a partir de ahí, pues 30 partiditos en los Warriors, el año siguiente en blanco, bueno. Yo no creo que sacará otro mínimo y bueno, este sí que veo que poco se queda, ¿eh? Sí, por el portal. Y yo creo que igual algo más de un mínimo igual, porque yo lo he visto bastante, físicamente lo he visto bastante delgadito, tal, bastante musculado. Yo creo que va a ser el mínimo. Mínimo o excepción, creo. Es que no, tiro yo más para mínimo, porque es que al final sabes que se puede lesionar en cualquier momento. Es que sí, vamos a contar. Hasta que no pasen un par de temporadas, que tenga una regularidad. Si Kawhi se sale de su contrato y cobra más, ellos ya van a tener 150 millones comprometidos. A ver, es que también el otro día lo estuve pensando, después del lunes lo estuve pensando, y Kawhi dijo que en caso de lesión, lo lógico era aceptar la player option. Pero yo creo que no la va a aceptar.
Es un false. O le ofrecen algo aquí muy también, bueno. Porque tienen decisiones aquí, porque Batum. Algo le ofrecerán, ¿no? Sí, yo creo que igual lo mismo, ¿eh? Yo creo que a Batum se lo ofrece. Yo creo que intentarán soltar a Rondo. Intentarán mover a Rondo, pero claro, tampoco va a ser fácil. Ibaka, suponemos que. Ibaka, yo creo que sí que cogerá su opción de jugador. Sí, yo creo que saltarán de aquí, saltará Reggie Jackson, porque yo creo que con la temporada que ha hecho 2 millones no los va a querer y no le pueden dar. No, Reggie Jackson seguro. Reggie Jackson no le pueden dar irá a otro equipo y cobrando eso. Yo creo que va a sacar 15, 20. Sí, yo creo que, hombre, y aparte por edad, yo creo que es uno de sus últimos contratazos, ¿eh? Igual puede pillar 3 años por 15 y 10 millones tranquilamente. Y yo creo que eso es casi imposible que sigan Clippers. Porque es eso, tiene 150 millones comprometidos. Y Balmer, pues claro, que a partir de ahí, de cada millón que te pases del límite, pagas una barbaridad, ¿no? Son siete millones. Creo que son 6 o 7, es una locura. Bueno, Balmer está loco, pero... A lo mejor intenta deshacerse el contrato de Kennard. Porque el año que viene son casi 13 millones. Difícil, ¿no? Sí, es que por ese año son 13 millones. Y acaban 14, Bueno, pero ¿a quién mueves? Sí, casi 15. Va a ser difícil mover a Kennard, Con ese contrato muy difícil. 4 años, Bueno, hay un equipo que a lo mejor le viene bien. Que lo hemos estado hablando antes. Es verdad, Oklahoma. Es que Oklahoma, un equipo Rondo, que le puede venir bien. Le puede venir bien. O sea, uno de estos dos. Y si les apuran mucho los dos. Tienes que mover por algo, Tienen overbooking en esas posiciones. En el 1-2 tienen... Bueno, no creo, vamos. No, porque justo lo que es soltar picks, que es lo que lleva acumulando tanto tiempo para hacerte con un jugador que no vas a utilizar. Va a ser difícil. Bueno, yo creo que van a seguir con el mismo equipo, intentar renovar a Batum, pero vamos a ver si Batum... Batum sí que lo veo para una excepción, a lo mejor, Sí. Pat, que Pat también acaba contrato, creo que se lo cargan, ¿no? Pat es un mínimo. ¿A quién? Patrick Patterson está en 3 millones. No, Pat, nada, ese nada. Bueno. Ojo, pues sí, por un mínimo también. O sea, tampoco te molesta. Y este año juego, por ejemplo, contra Filadelfia en liga regular y nos metió 6 de 8 en triples, cabrón. Sí, pero bueno, es eso, mejor un mínimo. Mínimo es por Es que, estamos hablando de que se van a ir a más de 80 millones, yo creo, en 2 jugadores. Sí, más de... Y luego sumas 15 de Morris, 15 de Beverly... 13 de Kennard. 13 de Kennard. Te vas en 5 jugadores 123. A 123 millones. Claro, en 13 Dios. Jugadores. Y yo creo que Ibaka va a coger su opción de jugador. Claro, Ibaka y Zubac tienes 16 kilos más. 16 yo creo que Rondo sí que está en la rampa de salida y yo creo que Rondo a alguien le colará. Rondo pues, es una lástima al nivel físico. Si cortan pero yo creo que no debe estar a gusto. Si Jackson se va, es posible que tampoco moleste. Sí, pero son 7 millones y medio ahí también. Ya. Es una pasta, pero lo que aporta es mucho dinero. Y es otro melón. Y son 35 años, Es otro melón que dices, coño, y se me rompo otra vez. Sí, 35 años. Tengo aquí delante. Es que se le fue la mano a Atlanta. ¿Ves? Es que Atlanta fichó demasiado. Atlanta fichó. Pero luego lo movieron bien. Le movieron muy bien. Sí. Sacaron ahí al tío Lu. Porque es que le dieron 15 millones por 2 años a Rondo. Yo pensaba que iba a ir pues con el mínimo, o un poquito mejor, un poquito más, porque había hecho unos playoffs espectaculares con Lakers. Y a mí me chocó mucho en el sentido de Rondo de irse a Atlanta. Pero sí, debió ser el equipo que más le ofreció en pasta. Joder, Rondo, vamos, a estas alturas, ¿tú crees que se puede imaginar que le van a dar 15 millones por 2 años? Siempre está Yogi, se puede quedar Yogi, que tiene un no garantizado de 2 millones casi. Yogi le ofrecen un mínimo a Bubú y ya tiene. Madre mía. No, Bubú va a pegar un palo también. Sí, Bubú, vosotros de base. Este año bueno, es que de bases.
Yo voy a decir una cosa. A Bubú, los primeros partidos contra Clipper, mucho la entradita, pero le han cogido el truco y se está llevando más. Los dos últimos Bubú. De hecho, ayer estaba perdidísimo, ¿eh? Sí. Estaba a nivel Bubú. Nivel Bubú. Estaba empanado, ¿eh? Que el otro no era su nivel verdadero. No es un jugador de 30 puntos. Es un jugador para salir 15 minutitos, meter sus 10 puntitos como mucho. No sé qué media llevará esta temporada, pero vamos. Te lo digo. Aquí cambia. Vamos a ver qué. Pues mira, está en 8,4, 8,4 puntos, 3,6 asistencias. Pues en temporada regular. Sí. Y en playoff, mira, si vemos en playoff, pues ha hecho unos playoffs. Habrá subido. Majos. Sí. Ha hecho unos playoffs de 20 minutos. Ah, pues tampoco mucho, ¿eh? 20 minutos, 10 puntos. Ah, no, la estadística es de. Sí. 10 puntos, 10 puntos, casi 4 asistencias, 3,8. Sí. Pero bueno, 20 minutitos, claro. Sí. Ha subido minutos. Muy bien la primera ronda con Lakers, 12 puntos en 23 minutos. La segunda con Denver, peor, solo 6 puntitos. Y esta pues tuvo el partido ese de 29 puntos, si no, luego las medias son más bajas. Sí, suele estar ahí en 10, máximos 15, ¿eh? No. Bubú, que no nos lías. No nos la intentes colar, Bubú. No olvidemos que el año pasado estaba en G-League, ¿eh? Que estaba jugando en G-League, en Toronto. Que empezó la temporada en G-League. Que es... Manda narices la cosa. Bueno, y el partido de ayer, pues es que fue un calco del anterior. En un nombre, ¿no? Prácticamente. Sí. Bueno, sí. Bueno, estaba al principio un poco lo de Luke, que siempre me gusta porque siempre hace ajustes, pero bueno, repitió lo del partido anterior por el small ball, porque seguían con la baja de Zuba, empezaron con su zona 2-3, pero ya la batalla de los rebotes ya la pierde. Sí, yo creo que es clave, porque la habían ganado y esta la pierden ya fácil. 22-47. Sí, y el cansancio también. Yo creo que es lo que les bajó la intensidad. Ya es que es un equipo que ha vivido al límite. Sí, llegan. Yo los vi fundidos anoche. Y de hecho han llegado al sexto partido a base de bajar culo y pelear y dar hostias. Y lo que decíamos de a veces, de los equipos que no hacen nada, pues ellos han dado todo. Bueno. Sí. No, es que no se le puede poner ni una queja a este equipo. Sí. Todo lo que se habló el año pasado de que se habían dejado ir siendo los máximos favoritos y tal, este año ha sido todo lo contrario. Sí, es más, yo lo decía antes, lo de que es que nadie, no hay nada que reprocharle a estos Clippers, porque ya estaba leyendo mucho en Twitter de que es un fracaso, que no hayan llegado a las finales de la NBA otro año. Yo decía, macho, ¿cómo puedes decir que es un fracaso cuando se te ha lesionado Ibaka, que no juega ni un solo partido? Kawhi, que se te lesiona contra Utah. Ahora Zubac. Te estás enfrentando a unos Suns que no tienen ni una baja. Han tenido solo dos han estado solo dos partidos sin Chris Paul. Estás jugando al máximo... Paul George con nivel de estrella, Reggie Jackson su mejor nivel, Batum. Y Aníbal, no olvides que empezaron las dos series con... Perdiendo 2-0. Y la de Dallas en casa, ¿eh? Tú pierdes 2-0 sí, en casa y dices, hostia. Con Utah, bueno, por lo menos por fuera, ¿no? Sí, con Dallas es que solo ganaron un partido en casa que fue el último. Y con Phoenix también ha empezado perdiendo 2-0. Lo que pasa es que, bueno, Phoenix es mucho Phoenix. Contra Utah han sido el primer equipo... O sea, es la primera vez que Utah perdía 4 partidos consecutivos y ha sido contra los Clippers. Luego llegan contra los Suns, le sacan el tercer partido, les ponen el 3-1 y cuando todo parecía dicho para el 4-1, sacan garra y 3-2. Y ayer... Hasta el descanso. Pese a estar fundidos. Sí. Pese a estar fundidos. Es más, ya no solo está descanso, porque en el tercer cuarto hay un momento que se ponen a 6 puntos.
Es que cuando hubo el jaleo aquel con Cousins, que es lo que yo, bueno, que decentes en el chat, Evans habían hecho un parcial que había metido dos triples seguidos, habían robado dos bolas y tal, y se había puesto a seis, y fue cuando Cousins la coge en el rebote, que va a entrar, le pasa por al lado Paul, se deja caer, pitan la falta, y pasaron de estar a seis a un parcial de 13-0 Suns, sí. Que ya es cuando ya se va de 19, que ya es cuando, bueno, pasa lo de Beverly, ya se lía la de Dios y ya el partido, ya que fue cuando ya sentó a todos, quedando 5 minutos, creo, quedaban 5 o 6 minutos y ya sentó a todos Clippers. Sí, y el que sale muy reforzado también es Tyronn Lue. O sea, creo que ahora mismo está en un parcial de 10-3, 10-4 en partidos de ganar o a casa. Como Doc Rivers. Y sobre todo por los ajustes y el carácter que ha implementado el equipo. O sea, es que este año apareció un equipo. A mí es el entrenador que más me ha gustado de todos los equipos de los playoffs. Sí. Veía bueno, ahora, lo cambiaba. Yo le doy ahí un botillo también. Lu ha hecho más ajustes, pero Manvilan tiene mérito también, ¿eh? Le ponemos en el segundo. Sí, lugar. Monty sí. También. Monty también. Monty tira mucho de pizarrilla, ¿eh? Sí. Tiene sus cositas que muchos no la tienen. Muchos están aquí al picar. Yo a Monty le veo que es el típico perfil NBA que siempre hace, bueno, juega equipo, juega como juega, siempre hace lo mismo, no hace ajustes, pero me gusta lo de la pizarra y lo de que involucra a muchos jugadores en la rotación y da minutos. No como sí. Mike, que en los Bucks, que juega con una rotación súper corta. O... Bueno, mira, hombre. Hablando de Mike, va a salvarse otra vez los muebles el tío, ¿eh? Ese es otro. Te salva el culo. Te tole salva el culo, haga lo que haga. No, salvado ya, ¿eh? Sí, por eso digo que no lo van a echar. Ya tiene excusa. Claro, sí. Es que si pierden, ha sido que Giannis no estaba. Si ganan, ha ganado sin Giannis. Sí, por eso es allá. Otro alien, macho. Si le ve, le enfocan justo cuando la lesión tiene una cara de. Hostias. Sí, y, y bueno, que. Mirando así, Mike es el peor de los cuatro, pero es que los otros tres es que tienen un nivel muy, muy bueno. O sea, han llevado a otro nivel a sus equipos. Sí. Hay que recordar que estos Suns hace 2 años acabaron con 63 derrotas. Sí, con solo 16 victorias. El peor balance de la historia de la franquicia. O sea, una auténtica locura. Y llevaban años ahí coqueteando, ¿eh? No era, sí, algo, de, no era algo de una... De una temporada, era... Sí, que llevaban temporada, pero... Una tendencia. Empiezan el año siguiente con lo de Ayton de la sanción... Y terminan con el 10-0 en la burbuja... Sí. Consiguen a Paul, hacen una temporada regular magnífica... Llevaban 4 años, 23, 24, 21 y 19... En el oeste, 14-15-15. 3 años de últimos del oeste. Es que es eso. Y a las finales. Y ahí está, que lo he estado leyendo y tiene mucha razón, que la diferencia entre meter la mano, que el dueño meta la mano en el equipo y que no la meta. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a que estaban diciendo Dallas. Dallas Cuban quiere llevar el control de todo, quiere estar con todos y al final eso le pasa factura. En Sacramento igual. Sacramento bueno, no pisa playoffs desde 2006. A mí que el dueño esté involucrado me parece muy bien. Otra cosa es que deje trabajar a quien tiene que dejar trabajar. Claro, puede estar involucrado, pero lo que no puede hacer es la involucrar. El cómo se involucran estos dueños es metiendo mano en el equipo. Mm. Es ese problema. Dallas va a ser un polvorín. Igual, yo este año decía el hotel de los líos por los Nets. El año que viene el hotel de los líos van a ser Portland y Dallas. Tienen pinta ahora mismo. Sí. Que va a haber muchos problemas. Pues sí. Y respecto al partido de ayer, tengo aquí apuntado, por ejemplo, que un equipo que hace un 55% en triples, domina el rebote y solo pierde 9 balones, pues es muy complicado que pierda. Sí. Que es lo que hicieron los Suns ayer.
Es que ayer era el, creo que al descanso, es que hubo un momento en el que miré que era cuando aún estaban ahí los... Sí, a 10. Los Clippers. Que, pero mira, no sé si fueron el primer... Sí que estaban. El primer cuarto, 5 de 7 en triples. Claro, contra 5 de 13. O sea, ya vas ahí y claro, pero es que acabaron... Acabar la primera parte es una salvajada, porque te acaban con un 10-16, un 60% en triples casi, 10-17, 58, claro, contra un 7 de 21. Y aún así, solo se van 9 arriba, o sea, tampoco es una diferencia, digamos, brutal. No, al partido se rompe el tercer cuarto que hace Paul, que, bueno, fue bestial. Desencadenado, como Django. Que es que al final, joder, 41 puntos, 8 asistencias, 0 pérdidas, 7-8 en triples. Bueno, chinchando allí a los demás, calentando el partido. O sea, es que... Eso me el... sobró. Hice un poquito de todo. A mí me sobró, a mí eso me sobró un poquito mucho. De actor, estaba un poquito de... Bueno, pero tampoco la actitud de los Clippers en estos partidos. Es sí, pero haciendo un juego pero muy de cara a la grada. Es de cara a la grada porque luego nos quejamos todos que si lanzan a Westbrook las palomitas, que si le pegan a otro le tiran lo no sé qué y le escupen. A ver, o sea, estamos intentando calmar el ambiente y te vas tú a la grada ganando de 20 a hacer musculitos. A ver, o sea, que no eres que no eres un rookie. O sea, para un tío encima para el presidente, el tal... Hombre, esas cosas sobran. Cuando le pitan la técnica que se le fue la olla completamente a Beverly, que empieza a hacer así, empieza a hacer, ¡wow! Dices, tío, dices, a ver, vas ganando de paliza, el partido se ha acabado, la serie se ha acabado, estás jugando fuera. Cálmate un poco porque, pues ya, a ver, claro, a ver, esto es la NBA y tal, pero si la pinza alguno, ya tienes liada, que es lo que ha pasado en otros partidos. Que si uno le tiras palomitas, que si los cubitos, que si no sé qué. Claro. No ayuda. Ya, pero bueno, que Clipper, después de que no consigue o que pierde los dos primeros partidos, está jugando al límite. En plan dureza. ¿Ya viste Booker al final con la máscara que se la repuso? Pues acaso. Booker se la quitaba, se la ponía de todo. Está el chaval que con la máscara no se sentía cómodo. Pero al final dijo, me la pongo por si acaso. Al final dijo, me la pongo por si pillo. Yo creo que... No, eso es que él con la máscara no se siente nada bien, pero al final dice, tenemos el partido ganado, voy a quedarme aquí un rato, pero me voy a poner. Y cada vez que se la quite, recibe un golpe en ella. Sí. Ayer parecía que podían hacer un shafting a full de cabezazos en la nariz de Devin Booker. Devin Booker. Y lo que iba a decir yo es que, al fin y al cabo, el juego de los Clippers... en la situación que están, en la que es, pueden jugar duro, pero yo creo que por lo menos no se va Paul George después de ganar el partido allí en Phoenix, no se va ahí a la grada y empieza a hacer musculitos, a tirarles hemos ganado ni nada de eso en la cara. Es que eso ya lo hizo, Paul ya lo hizo también con Denver, ¿eh? Con Denver en el cuarto partido en Denver, que también fue un paseo militar. También empezó con la grada, decir tonterías, dices, a ver, no es, ¿sabes? No es necesario. Pero bueno, él sabemos cómo es, él siempre tuvo problemas de eso, ¿eh? Ya, pero bueno, pero... De autoestima, ¿no? Pero en principio, en el momento en el que maduras, y claro, y siempre era frustración porque perdías. Pero claro, en el momento en el que maduras... Va a madurar Carlton Banks, tú lo viste en la serie. No madura. Carlton no madura. A ver... Chris, que son tus primeras finales de la NBA con 36 años. No te vayas encarando con gradas rivales. ¿Qué es eso? Él lo está disfrutando. Enjoy, Chris. Claro. Yo te apoyo. Si metes canasta, haz el baile de Carlton Max. Es capaz de hacerlo, ¿eh? Tal, que esté como gane la final, es capaz de ponerse ahí y hacer la Apple Walk y hacerla. Estaba encendido, ¿eh? Estaba... Se desnuda. El triple que le meta a Morris, que dice que nunca ha sido un tirador de triples. Paul no, nunca ha sido un especialista en triples. Y el triple que le meta a Morris y dice, joder, dice, ya es que haga lo que haga, entraba. Haga lo que es lo que haga, entraba. Fue brutal. Sí, ayer estaba desencadenado. Ya, dicho bien, sí.
Bueno, tienen pinta de que se llevan el anillo, ¿no? Estos Suns. Son favoritos. Salvo sea, sí, una sí. lesión, pues como ha podido pasar a los Bucks. Porque hubiese sido una final bonita, ¿no? Milwaukee, Phoenix. Estilos totalmente diferentes, además. Sí. Yo creo que se han alineado todos los astros para que lo ganen. O sea, yo creo que Paul, que siempre se lesiona en playoffs, se lesionó al principio, pero fue una lesión relativamente corta. O sea, se han alineado, yo creo que es la luna en Venus o no sé qué, los que hablan, que saben de las cosas, para que lo ganen. O sea, ha sido alineación total. Sí, pero es que lo que estaría ahora bonito para mí sería una final Phoenix Atlanta. Es que es, justo lo iba a decir yo. Aparte, ahí estaría el duelo de bases. Sí, es, sí. Esa tiene que ser chulísima. Duelo de bases, Trey Young y DeAndre Ayton, los dos elegidos en el mismo draft. Yo ahora mismo, justo iba a decir yo eso, me lo has sacado de la boca. Es que me gustaría esa final, porque la de Bucks, si no juega Anteto, va a ser sosa. ¿Eh? Sí, ahora ya sin Anteto ya no es lo mismo, claro. Va a ser sosa, ¿eh? No, y encima Holiday es que yo, es un tipo de base más bueno, más rampló, más tal, en cambio con Young, o sea, claro, es que puede ser divertido porque como se le diera Atlanta por ganar un partido en Phoenix, claro, ya ves ahí al amigo Trey Young, ¿sabes? Vacilando la grada también, o sea, puede estar. Sí, hay más salseo, y aparte la historia de los Hawks me gusta más que la historia de los Bucks. No, es que es pues una serie muy... Yo voy con los Hawks. Ya se ha hecho el lío, ya se ha hecho el lío y ya salió la verdad. ¿Con quién iba yo? ¿Con quién juega hoy? Juega Utah Nuggets hoy. Utah Nuggets. La repesca. La repesca. Es el preolímpico, el pre-playoff. Esto es como cuando pierdes en judo, que aún puedes ganar el bronce. Pues esto es igual, Carlos, aún podemos ganar el bronce. Sí, a la repesca. No, hombre, no. No está la copa esa. Hay una copa que era más la copa de chocolate o algo así, no creo. Hay una copa así o... ¿sabes qué? Sí, que se llama la copa de chocolate, la gana Jokic de calle. Sí, sí, por eso. Ahí... Bueno, Doncic creo que le da bien al dorso también. ¿Eh? Sí, sí. Es verdad, también está ahí. Bueno. ¿Hay alguna noticia de última hora para cerrar? No, estaba mirando si jugaba... Pero ya nada, lo sacan como cuestionable por ahora. Yo veo que lleva hoy Aníbal, si no me equivoco, la camiseta de un ilustre que se retira hoy, ¿no? Que aunque no sea NBA, no, Saneme. ¿No es la de Saneme? No, es la es con mi nombre. Ah, vale, pero hoy se retira Saneme. Y como... ¿Quién es Saneme? Sí. ¿Quién es Saneme? Yo soy el líder. Y digo, hombre, digo, a ver, es un jugador de aquellos, digo, mira, ya que hemos hablado de Prolímpico, un jugador de aquellos también históricos, mira, que nunca ha hecho ruido y míralo. Sí, ahí está, Saneme, y que no se me olvide, que no sé si lo mencionamos en su día cuando fue el draft de la WNBA, que Raquel Carrera de Valencia Basket fue elegida en el número 15 por Atlanta y es el puesto más alto en el que ha sido elegido una jugadora española. Que no sé si la habéis visto. No te la querrás querrar. No te las... No sé qué iba a decir. Espera. Lengua, matemáticas, esto que es lengua. No te la querrás nacionalizar valenciana, que es gallega, ¿eh? Sí, sí, es gallega. Pero... No te hagas lío. Aquí tenemos el duelo ya. Dice que se va a quedar un año más en el Valencia Basket, sí, hombre, por ahora. Se tiene que quedar, pero es tremenda esta jugadora. ¿Eh? Juega muy bien. Es tremenda. Juega muy bien. Es tremenda. Yo la veo como la mejor jugadora que ha habido de España. Solo por sí. cabeza, ¿eh? Sí, tiene una cabeza y bueno, un nivel. Yo vi el europeo, que fue la semana pasada y tuvimos mala suerte con COVID y tal, y nos quedamos sin poder jugar el Mundial. Y con 19 años que tiene, protagonismo, jugando los momentos importantes, es tremendo. Sí, en el Valencia Basket, en el primer título que ha ganado en la historia. Jugándose los tiros libres, los minutos importantes. Se jugó en los últimos minutos los tiros libres, que contaban una anécdota luego en un periódico local. Contaban una anécdota de que hace unos años, cuando el Valencia Basket estaba para subir, creo que era la segunda división, jugaron contra el equipo que estaba ella jugando, el equipo de Galicia, imagino,
en el que jugaba ella. Sí, ya ella, y ella se jugó los últimos tiros libres y los falló. Uh-huh. Y la casualidad de que 2 años después, en el primer título que puede conseguir el Valencia Basket, lo consigue con sus 2 tiros libres finales. Sí, hay futuro. En femenina hay futuro, ¿eh? Hay varias jugadoras. Sí, ahí. Sí, sí. Nos perderemos el año que viene, no se clasificaron para el Mundial, pero bueno, hay futuro. Tal y como hablamos de San M, pero en estas Olimpiadas se retirarán varios. Sí, esta ya es la... Eso sí que es el último baile, ¿eh? Yo creo que Pau, después de lo que ha fichado hoy el Barça, significa que Pau ha dicho que no... Hoy fichó... Yo vi que fichaba al turco. Al turco, pívot turco, que decían que lo fichaban si Gasol no continuaba. Yo imagino de que es que ya Gasol ya ha dicho, mira, hasta aquí... No, sí. Y que la selección española de básquet en Twitter ha puesto... Pau estuvo en el primer europeo de Ricky, o en los primeros juegos de Ricky, y Ricky va a estar en los últimos de... En lo último que va a jugar Pau, sí, o algo así ha puesto. Y yo he dicho, joder, aún no ha dicho que se retire y ya lo estáis anunciando vosotros. Lo que el tema juegos es lo siguiente, sea con 44 años allá. No, sí, pero que como que daban a entender que eran los últimos partidos, 40, no ya en la selección. Claro, no ya 41, en la selección, sino en todo. Sí, tiene 41, quedan 3, claro, que quedan 3 para el siguiente. Por eso, yo creo que este año Ricky tampoco lo veo mucho más en la selección. Bueno, Ricky puede volver, Ricky tiene 30 años. Sí, no, pero yo creo que más está más con otros proyectos. Rudy también, yo imagino que sea la última. Rudy sí es la última. Mark tiene pinta Mark, que... Yo creo que la última. Mark ya había anunciado que se retiraba en el Mundial. Va porque va Pau, yo creo. Sí. Bueno, que este año sea... Y luego pinta que pasaremos unos años... Bueno, siempre hay chavales, ¿eh? Saldrán bueno. Chavales. España va a seguir compitiendo a nivel europeo seguro. No va a ser lo que tuvimos. Es que hemos tenido una generación la hostia. Es que nosotros hablamos del Team USA de este año, nosotros le plantamos cara a un Team USA espectacular. Que eran los mejores, eran los 12 prácticamente mejores de la NBA. Eso va a ser irrepetible. Tú hablas del de Garnett, Marbury y compañía, ¿no? No, el de 2008. Mira la selección de 2008. De Estados Unidos. Es que tuvimos ahí 2 finales olímpicas que estuvimos hasta la final ahí con opciones. Y ahí, ahí, a cara de perro hasta el último cuarto, Las dos, una se sale LeBron James, la del 12, y la del 8 está muy bien Kobe. Sí, mira, la del 8 es... Boozer, Kidd, LeBron, Keith, James, DeRozan, Michael Redd, Wade, Kobe Bryant, Howard, Chris Bosh, Chris Paul... Tyson Prince y Carmelo Anthony. Tremendo. Tremenda, sí. Y mirad la del 12. La del 12 es Tyson Chandler, que iba como pivot, pero luego está Durant, LeBron, Westbrook, otra vez Deron Williams, Iguodala, Kobe, Kevin Love, Harden, Paul, Anthony Davis y Carmelo Anthony. Tremendo, ¿eh? Hombre, Estados Unidos a las Olimpiadas siempre lleva equipo. Por eso yo decía que pasé la de este año y el partido es 107-100, ¿eh? Y llegamos al último cuarto, 1 abajo. Eso es irrepetible. Sí, Gasol 24 y Vaca 9. Sí, sí, o sea, de rebotes, hombre. Pero bueno. Bueno, vienen chavales apretando. Chavales siempre va a haber, porque en las generaciones se trabaja muy bien en categorías de base y entonces van a seguir saliendo. En Europa... Seguirán peleando por medallas siempre y pues veremos. Mira, ahora mismo tenemos a Carlos Alocen, Garuba y Santi Aldama, que tienen una pintaza tremenda. Hay cositas. Con lo cual, bueno, a lo mejor pasamos ahora a ver un poco transición del desierto de 2-3 años, que pues bueno, estos chales les falta todavía un poquito. Y claro, si se te van 4 o 5 así de golpe, que no buena la selección de un gran nivel, pues lo vas a notar. Pero bueno, hay cositas, como dice Fren. Bueno, chicos, que ya nos vamos a las 2 horas, como siempre, ¿no? Sí, no. República Dominicana ha ganado a Filipinas, solo por información que me ha salido aquí el mensaje ahora. Ahora mismo voy a ver el partido, en cuanto... Partido en la cumbre.
Yo es que soy muy seguidor de Filipinas. Filipinas estaba, bueno, no creo que esté en este preolímpico, pero filipino es el de Utah, nacionalizado. Sí, el microondas. Calzo, sí. Aníbal, ¿estás buscando el enlace o qué? Ya lo tengo. Muy bien. Cuando me digáis, le adelante. Mando. Cuando quieras. Pues venga. Pues ya. ¿A quién? ¿A quién? A Fran Merino. Hombre, nuestro amigo Fran Merino. Que llevamos. Saludos, Fran. El otro día estuvo aquí viéndonos un rato. Sí, ¿qué? Como siempre se lo estamos haciendo a Massive Ball y hoy está Fran. Hola, Fran, a Fran. Que él nos pues sigue además. Ya os podéis despedir. Muy bien, pues venga, nos vemos el lunes. Hasta lunes. Hasta lunes.